un trabajo constante que estamos haciendo en varios ámbitos, yo diría, educación, salud, como bien se señala, también en otros aspectos del área social. Trabajamos mucho nosotros con mujeres jefas de hogar, con madres jefas de hogar, trabajamos con mujeres solteras también en nuestros talleres, o sea, tenemos una diversificación de tareas y acciones que se realizan en el municipio de Puerto Montt con presupuesto municipal y otros también que lo realizamos con presupuesto, con recursos que nosotros conseguimos a través de los distintos ministerios y estamentos, ¿no? Distintas instituciones, como CERNAM también, ¿no? Como el FOSI de repente, como CERCOTEC también. O sea, aquí hay una capacidad organizativa tanto de las mujeres mismas que han demostrado el empeño. No es casualidad que aquí se estén premiando hoy día en la conmemoración del 8 de marzo a estas distintas mujeres que, como yo lo señalé en mi intervención, vienen a representar al resto de mujeres que no han sido premiadas, ¿no? Que no les puede llegar el premio, ¿cierto? Son muchas, pero que hacen una tremenda labor, muchas veces anónima en su hogar, en su trabajo, en la organización social. Yo creo que ese es el valor. Y el valor también el compromiso del municipio, por lo menos de este alcalde junto a su consejo municipal, de seguir trabajando para adelante con ellas, codo a codo, mano a mano, ¿no? En las distintas instancias y también con los organismos de gobierno, con las instituciones, con todos aquellos que quieran trabajar con nosotros. Creemos que hoy día las mujeres viven mejor en Chile, lo que no significa que no reconozcamos que hay muchas áreas en las cuales todavía tenemos que seguir avanzando con mayor decisión y, por cierto, fortaleciendo nuestras políticas públicas. Pero esa es la voluntad del gobierno de la presidenta Bachelet, ha quedado expresado en los hechos y hoy día en este acto conmemorativo del 8 de marzo también es una muy buena oportunidad para recordar la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cosa que hemos hecho hoy día en esta actividad. Es un importante avance desde el punto de vista de la institucionalidad de nuestro país y de cómo la agenda de género tiene la más alta relevancia política. También cómo hemos avanzado en materias de empleo, cómo hemos avanzado en materia de equidad en el empleo y también, por cierto, en todo lo que se refiere al reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, la nueva reforma laboral que establece, ¿no es cierto?, nuevas maneras de vincularse los trabajadores y las empresas, también incorpora un enfoque de género relevante.